لما Perfecto. Vamos a comenzar concentrándonos porque el tarot es, como todas las cosas en la vida, es inspiración para, según como cada uno piense, ¿verdad? Yo como escritora y como poeta, puedo hacer las cosas si no tengo inspiración, o sea, ese llamado, ese clic, esa cosa que dice, es ahora. Entonces, viene de repente la inspiración y hay que hacerlo en ese momento. Entonces, a veces uno se maneja con desprolijidades, pero como estamos preparando este canal que es nuevo, esta casa, donde yo los invito a entrar, y donde he consagrado este lugar, lo he declarado un lugar sagrado, como pienso que cada uno debe hacer en su hogar, y decir, este es mi hogar, es un lugar sagrado. Eso le da muchísima protección. Pero bueno, a este lugar sagrado donde yo los invito a pasar, y donde vamos a ver de conectarnos con esta inspiración, con esta intuición, con este espíritu que es común a todos, porque somos parte de un todo. Estamos separadas nuestras almas, pero ellas forman un gran océano que es el todo. Bien, vamos a empezar con un mensaje para ver qué nos dice hoy la lectura. Tengo colocado acá este azabache, que es mi piedra preferida, y es de muchísima protección. Cada uno debe elegir su piedra y usarla para protección. Esta piedra, cuando alguna persona, alguien quiere perjudicarnos, o nos tiene mucha envidia, alguna de las piedritas se parte y ese es un indicador de que fuimos protegidos. Bien, comenzamos. ¿Qué dice hoy el mensaje? No te preocupes y ocúpate. Actúa sobre tus creencias. Libérate, devuelve las causas a su origen. Neutraliza las consecuencias tomando conciencia de lo que sucede. Preocúpate de las cosas que dan origen a esta situación. Es hora de actuar desde lo sutil, borra tus creencias limitantes. Bien. Ese fue el mensaje con el que abrimos esta lectura. Ocúpate. ¿Qué sería ocuparnos? ¿De qué tema nos tenemos que ocupar hoy? Ustedes sabrán cuál es el tema que nos ocupa hoy, ya acercándonos a la primavera, ya estando todos casi brotando, casi queriendo estallar
junto con la naturaleza, con las flores, con toda la madre tierra rodeándonos y expresándose. Bien, a ver el tema que hoy nos ocupa. El tema sería lucha. ¿Qué significa? Lucha. Estamos en la vida para luchar, para lograr nuestro propósito. Pero no podemos estar siempre en una actitud de lucha. Bien, pero en este momento nos sentimos de esta manera. Al menos algunas personas, para no decir todos, porque no todos les alcanza la lectura, sino alguna persona determinada está en esta actitud de lucha. Sin embargo, interiormente no sabe que está recibiendo ayuda espiritual de su guía, de sus planetas, de sus seres estelares. Está recibiendo ayuda espiritual, pero está protegido y luchando, desconociendo, imaginando, acá imaginando que hay seres que están discutiendo, peleando, disputando. Por eso sus pensamientos lo llevan a protegerse de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta realidad que nos tiene en lucha? El vacío. O sea, estamos cerca de comprender porque no estamos viendo. No estamos viendo en absoluto nada. En este caso, esta carta tiene otra significancia al lado de esta carta. Significa que no estamos viendo, que estamos viendo este vacío. Nos estamos acercando a una iniciación, pero no sabemos si es bueno o es malo. Esta carta sería una de las soluciones, que sería viajando. La carta de viajando. ¿A dónde estamos viajando? ¿Al infinito? ¿Estamos viajando mentalmente? ¿Estamos viajando concretamente hacia un lugar determinado? Este camino del viajando, ¿qué sería? ¿Eso qué es? Un camino ahora. ¿Dónde nos puede llevar este camino? Tiene que llevar a la solución. Una carta que nos habla de moralidad. Entonces estamos luchando contra principios morales, estamos luchando contra prejuicios, estamos luchando contra personas, contra conceptos, preconceptos, contra cosas establecidas que nos están limitando para encontrar y recibir este espíritu. O sea, queremos iniciar este camino, queremos llegar a este punto que estamos viendo, porque sabemos que no nos podemos saltar esta iniciación. Pero entonces estamos tratando de desprendernos de todos estos preconceptos, de todas estas cuestiones que nos limitan, porque si decimos que si iniciamos este camino que vibra en nuestro interior, tal vez o nos digan, nos pongan el mote de místicos, o nos digan palabras ofensivas, o sea, no, no estamos, estamos luchando por ver si vamos a poder enfrentar todas esas cuestiones, esas palabras, esos conceptos que nos van a decir, cuando a
hablemos de que queremos recibir ese espíritu, esa dar vuelta un poco nuestra vida hacia ese lado más espiritual. Bien, a ver qué, cómo podríamos ayudarnos con estas. Bien, acá tenemos esta carta que justamente nos indica, si bien es una carta que nos mantiene en lucha y así, ¿no? Atados, a la espera de, tratando de recibir, de recepcionar ayuda desde arriba, ¿no? Desde el espíritu. Y vemos esta carta que en verdad se acerca a la ayuda espiritual, esta ayuda que puede ser un guía espiritual, puede ser un espíritu de nuestros ancestros, puede ser algún ser estelar, alguien, un espíritu que se acerca para liberarnos, ayudarnos, liberarnos y ayudarnos en esta lucha que se nos ha planteado en el tema de hoy. Necesitamos esa liberación y estamos atentos, atentos para recibirla, estamos receptivos para esa ayuda, pero no debemos hacer caso, no debemos oír todos esos conceptos, preceptos, todas esas cosas que nos van a decir para que no logremos salir de esta situación. Muy bien. A veces lo que se hace difícil es justamente eso, ¿no? Liberarnos de conceptos, liberarnos de prejuicios, liberarnos del pensamiento que nos hace, nos tiene atados, atados completamente a la nada, porque en verdad el pensamiento no, no son cosas concretas, son pensamientos. Bien, a ver esta carta de acá abajo, perfecto, acá llega la ayuda, acá nos llega la salida. La salida de esta situación, acá tenemos cómo nos vamos a recibir ayuda, ayuda de este espíritu que nos va a traer su ayuda desde el infinito. A veces decimos, no sé qué pasa, pero qué casualidad, estaba esperando esto y esto llegó, estaba deseando esto y lo encontré de casualidad. No, nada encontramos de casualidad. Todo tiene una sincronicidad y nuestros seres, nuestros ancestros, nuestras guías, nuestros maestros espirituales, nuestros seres estelares, nos están todo el tiempo brindando su ayuda. Nos están enviando señales, nos están enviando signos, nos están enviando, a veces hasta nos envían una mascota y nosotros decimos, qué casualidad, fui allá y me ofrecieron una mascota, justo era la que yo quería. No es nada casualidad, ellos nos dan lo que necesitamos, porque como dice el maestro Rumi, todo lo que buscas te está buscando, todo lo que quieres llega a ti, por la ley de atracción, ¿no? Todo llega a ti, y llega porque te es enviado desde el infinito, desde tu ayuda espiritual, desde tu espíritu guía. Bien, veamos un poquito acá el oráculo. Positivo, porque hay una salida, viajando, viajando hacia dónde, viajando hacia nosotros, la ayuda tal vez sea eso. Bien, vamos a sacar una carta
Y es el número 7, el número místico. La aparición de este número te pide que te conectes con tu intuición y que creas en su guía perfecto. Debes creer en su guía si te conectas con la intuición. El número 7 es la vibración de los estudios, el esoterismo y la intelectualidad. Por eso el arcángel Raziel estará dándote guía en este tiempo de desarrollo espiritual e intelectual. Tu crecimiento interior es el crecimiento de otros también, porque donde un alma se ilumina, muchas se iluminarán. Gracias, estamos para eso. Estamos para ayudar y ayudarnos, porque el propósito es venir acá a este mundo a mejorar el planeta, a mejorar la vida de los que luego vendrán a este planeta y dejarles un mundo mejor, un planeta mejor y mejores personas. No podemos irnos sin dejar lo que hemos aprendido de bueno, de bien, de positivo para las personas en este mundo. Vamos a sacar otra carta. El último mensaje, a ver qué nos dice. Confía. Es momento de esperar a que el entorno del próximo paso. Déjate sorprender, ya has hecho tu parte. Ahora relájate y confía en que las almas que te rodean sabrán responder a tus buenas intenciones. O sea, déjate sorprender por esa casualidad que tú llamas casualidad, que no es casualidad, sino que es causalidad. Déjate sorprender porque tu espíritu, tus guías, todos los que te protegen desde el infinito te van a estar ayudando en este soltarte, en este abandonar esa lucha para poder resolver tus cuestiones, ya sean en el orden del trabajo, en el orden del amor, fundamentalmente porque no funcionamos si no tenemos amor. Entonces, ese espíritu también puede ser una persona que va a llegar para que abandones esa lucha diaria de estar todo el tiempo pensando por qué a mí, por qué, cómo voy a hacer. Esa persona va a llegar a ti y va a desatarte completamente para llevarte hacia un estado armónico y de felicidad. Bien, donos felicere. Hasta luego. Los dejo. Chao, chao.